estamos nuevamente para llevarles a ustedes este gran partido de fútbol. Me acompaña mi compañero y amigo Ricardo Peláez Linares. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Un partido seguramente muy emocionante porque hay calidad en el terreno de juego. Ricardo Peláez Linares, Enrique Gómez de la Serna, les saludamos. Mucha gente, Ricardo, a lo largo de la semana, los medios de difusión, ha comentado que de poco le va a servir al equipo de casa este partido ante un cuadro muy débil aparentemente. Todos los partidos son útiles, Enrique. Yo prefiero jugar un partido que entrenar. El defensivo lo bloqueó. Un pase para desbaratar al rival. Puede venir la diagonal. La podrá rematar. Buen lanzamiento largo. Marcelo. Se ven muy seguros y se notan muy confiados el día de hoy, Enrique. No quiere compartir el balón. ¿Y para qué lo haría? Lo está haciendo muy bien con ese regateo. Completaron el paso. La tiene suya, 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 suya. Esta puede... ¡Gol! ¡Al rinconcito, papá! ¡Qué golazo! ¡Qué clase! ¡Muchísima clase, diría yo! El gol fue producto de una sólida jugada de ataque del extremo y el final fue simplemente excelente. Oportunidad de levantar la cabeza y mandar una pelota cruzada decente. ¡Fred! ¡Le falló a la pelota! Esto es una defensiva bien plantada, Enrique. Síganla, dice el árbitro. Tocadito del portero. El guardameta siempre mantuvo el tiro en la mira con su gran colocación. La pelota sale de la cancha por la línea final. Es tiro de esquina. Tiro de esquina y el arquero muestra sus dotes en el puñetazo. Vamos a ver qué pueden hacer en este ataque. Se señala el fuera de lugar por el árbitro. Es probable que lo hubieran alcanzado de todos modos. El jugador estaba un pelito adelantado. Anticipa y gana. Mi querido Ricardo, ¿qué te parece este 1-0? Me parece que es afortunado para el que va adelante. Los jugadores y técnicos igualmente han tenido la oportunidad de descansar y repensar sus estrategias en el descanso. Ambos grupos de partidarios están ansiosos de conocer qué sucederá en los últimos 45 minutos. Dani Alves. Dani Alves. Fred. Recogió bien el defensivo. El hombre extra se involucra en la jugada después de una carrera desde atrás. Y será un saque de manos.
tiene. Disparo no es bueno, no, que va a ser bueno, es chafísima. Le pegó espantoso. No me sorprende que haya fallado, estaba rodeado de defensores. Es una jugada muy difícil. Dani Alves. Buena intercepción. ¡Ah, mira eso! ¡Ya se pasó! No está tan mal, pero quizá quiera afinar la puntería la próxima vez. Era difícil, Enrique. Había muchos jugadores adelante de él. Solo se agregará un minuto de compensación. Dani Alves. Marcelo. El árbitro pita el final del partido y este termina 1-0. Pues los delanteros no han de estar muy contentos. Hoy no pudieron hacerse presentes en el marcador y esto se ve reflejado por la derrota que obtuvo este equipo. Gracias mil por habernos acompañado. Ojalá que hayan disfrutado de la emoción que le pusimos a este partido, Ricardo Peláez y su servidor Enrique Bermúdez de la Serna. Bueno, pues ahora vamos a ver las mejores jugadas del encuentro.